Necesitábamos. En la casa no hay nadie, podéis estar tranquilos. ¿Y Gonzalo? No lo sabemos. Os voy a traer algo de desayuno antes de abrir la posada. Enseguida vuelvo. ¿Qué ha pasado? Entraron a robar. Alonso y Margarita vinieron a avisarme. ¿Dónde estabas? ¿Estáis bien? ¿Qué tienes en el cuello? ¿Te han pegado? Ahora te preocupas, ¿no? ¿Dónde estuviste anoche? Tenía cosas importantes que hacer, hijo, lo siento. Ya. Igual que la anterior y que la otra. Y nos podían haber matado. Lo sé. Pero tú nunca estás ahí cuando te necesitamos. Igual que con madre. ¡Auxilio! ¿Qué ha pasado? Nos han robado. Lo que nos faltaba. No han dejado nada sano, lo muy. Alonso tiene razón. ¿Dónde vas cada noche? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama quién? La mujer a la que vas a ver cada noche. Que ya somos todos mayorcitos, Gonzalo. Lo único que esperaba es que tuvieras la decencia de contármelo. Hace no mucho me dijiste que nunca olvidarías a mi hermana. Por lo menos tener el valor de dar la cara. Por tu hijo y por los que vivimos en esta casa. Buenos días. Margarita. Buenos días. Muchas gracias por venir. Es un honor para mí, señora. Queremos que nos hagas el mejor vestido que hayas hecho nunca. Y el dinero no es problema. Bueno, intentaré estar a la altura de la ocasión. Muy bien. ¿Empezamos? Sí, claro. Madre, creo que voy a tener que empezar a cuidarme con las comidas. Ay, Eugenia, por Dios, no digas tonterías. Estoy segura de que su novio se siente muy afortunado, señora. Es usted muy hermosa. Bueno, tú aprieta, por si acaso. Ay. ¿Qué? No, mi amor, que estaba cortando cebolla, nada más. ¿Qué me tienen que decir? Anda, ¿por qué no te quedas a cenar? He preparado un guiso de conejo, que no es por nada, pero ven y lo hueles. Sí, sí, no, sí, sí, lo huelo desde aquí. Huele de maravilla. Pero no va a poder ser. Tengo mucho trabajo que hacer todavía. Solo venía a darte las buenas noches. Adiós. Vamos a ver. Juan. Vamos a ver. Vamos a ver. Huele a gloria. ¿Qué estás cocinando? Conejo. Margarita, no hay ninguna otra mujer en mi vida. Confía en mí. Sinceramente, Gonzalo, me cuesta creerlo. Teniendo en cuenta que sales, y no todas, casi todas las noches, tú me dirás.
Pero bueno, yo no me voy a meter. Es tu vida. Puedes cenar de esto y si no, nos lo comemos mañana. Que no está la cosa para tirar. Me voy a dormir. Estoy cansada. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo huele aquí? Tía. ¿Qué tiene novia? ¿Qué? ¿Mi padre tiene novia? A ver, Alonso, tranquilízate, hijo. Estaba con una mujer. Estaba abrazado a una mujer. ¿De dónde? ¿En casa? No, en la posada. Y le ha dado un vestido tuyo. ¿Cómo que le ha dado un vestido mío? Alonso. Déjame. Mentiroso. Que ya no te importamos nada, ¿verdad? ¿Cómo? Alonso. ¿Y quién es? ¿Quién es esa mujer, padre? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Ahora ya sé por qué nunca estás por las noches. ¿Y madre qué? ¿Te has olvidado de ella? ¡Te has olvidado! Alonso, sí, no me he olvidado de madre, Alonso. Así que no había nadie. ¿Por qué nos mientes, Gonzalo? ¿Por qué? Las cosas se hacen bien. Y que a nadie le duela. El comisario acaba de llegar y Nuño no sale de la habitación. Señora, ahí entra usted también. Por favor, que esto es muy desagradable a la vista. Gonzalo, imagino que si lo que le has dicho al niño es cierto, ya no seguirá saliendo por las noches, ¿no? Seguiré saliendo.